Y ya estamos aquí. Mira, te voy a poner aquí primero para que se nos vea bien. Y ya estamos aquí para hablar un poquito de noticias así del universo DC que se han producido en esta semanita que estamos. Vamos a hablar un poquito de cositas chulas. A mí se me ocurre hablar, por ejemplo, de un tráiler que a mí me... Pues oye, yo me cachondeaba mucho, pero que me ha hecho su gracia. No tiene nada que ver con el universo DC prácticamente. Pero bueno, está ahí. Es el tráiler de la película Super Pets, que dobla... Es que ahora mismo lo hace todo. Ahora luego os enseño. Ahora si me lo puedo descargar. Si me lo puedo descargar, os enseño una cosita sobre The Rock que nos ha preparado Anzu. Serk, tienes un problema con la cámara. Haces sí, como sí, la ya, ya. Sí, sí, ya está, ya está. Está jugueteando, tonto Ron. No sé, yo no coño sé qué le pasa, tío. Tiene doble pantalla, tiene a alguien en el otro lado, ya sabes. Sí, a Murad. A Murad está siempre en mi equipo, tío. Sí, sí, sí. Échale la mierda ya, tío, de verdad. Si es que no. Hoy no está viviendo ya. Ayer hicimos un ejercicio de ver si tenemos que echarlo a Pau y tal, y ahora me dice que lo tenemos que echar, hombre. Habíamos quedado que no. Yo no te dije nada de eso. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, pon el tráiler. Pon el tráiler, ¿no? Vamos, ponemos el tráiler, ¿lo queréis ver? ¿Sí? Sí, 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 sí. Es que sepáis que esto está prohibido. ¿No nos va a decir nada el señor Warner? Bueno, en Twitch no. La policía. Viene la policía de lo correcto. Sabes que en un minuto, sabes que salta ahí. Ya, la policía sí que puede que nos salte, eso sí. Venga, vamos. Wake up, buddy. It is 1:00. Hostia, qué chiste. Let him sleep. Okay. Jump around. Jump, and I'm up. Okay, we'll go for a walk. Bueno, sale Superman, pero poco, ¿no? I have an owner, and the Superman. Let me just turn that out. You should call me Iron Man. No. My dog's the best, but he's not the greatest with other animals. What is new with you, fellow normal dog? I bit the FedEx guy the other day. Who was he working for? General Zod? The Legion of Doom? FedEx. Of course. The Federation of X's. Not to be trusted. What is taking my owner so long? Well, well, well. If it isn't the Justice League. Superman? ¿Qué llevas a Cyborg en la cabeza? No sé, es un poco Luke Cage, ¿no? Cyborg. Super strong. I should be a lot more dead right now, right? My best friend is in danger, and you have to help me. Well, we're just a bunch of shelter pets. But they're stronger than you think. The mighty Oink. I didn't see anything. Shell on wheels. Where the heck am I? Indestructidog. Great. I'm the only one who didn't get any superpowers. When one has an abundance of power, they have a certain duty to use that power to... Sorry, you were saying something? How much did you have to drink? Perros con voz de rapero, tío. And a bidet. Tú toques bien jalar, tío. Great, I didn't even know that was a thing. But it's like a dog water fountain. I am the tiger. Oh. Out of the way, cat child. Hey, deploy canine. Kill. What is a canine? Evade! Excellent shield. That seemed incredibly painful. Anybody want to switch powers? Rips, a mí me ha molado mucho el trailer. A mí me ha molado muchísimo. Sí, sí. Es más, y te diré, la el diseño de los personajes, lo que son los superhéroes, Superman y tal, está de puta madre. Están de puta madre. Sí. Es lo que quiero deciros. ¿Por qué no hacer una peli de animación de Superman? ¿Queréis muñecos? Claro. ¿A que queréis muñecos de eso? Sí. Además, el traje que le han puesto a Superman mola mucho, Fuera de coña, sí. A mí me ha gustado. Yo no me esperaba nada y me gustó mucho el tráiler. El tráiler gana muchísimo en versión original, porque a mí en castellano, la verdad que... Pues a mí al contrario. Yo que no lo he visto en castellano. A mí al contrario, porque la voz típica de Superman en animación, a mí para mí es la voz de Superman. Y siempre que leo un cómic de Superman o algo, me suena esa voz.
Entonces, oírla de nuevo me gusta mucho. No sé, me ha dicho el Kevin Hart. Pero aquí el protagonista es Crypto. Claro. Sí, y de hecho, el protagonista es Crypto, pero no parece tampoco. O sea, quiero decir que es una película que usa al personaje, a los personajes de DC y a Crypto como un poco para llamar la atención, pero está claro que hay una película, es una película de personajes absolutamente fuera del ámbito del universo DC. O sea, se pueden hacer cosas chulas en el universo DC y fuera del universo DC utilizando personajes llamativos, ¿no? Y fíjate aquí, pones a Superman y lo utilizas de reclamo. O sea, y esto mola para los críos pequeños a este mundillo, claro, tío. Les enganchas con esto, tío. Son referenciales completamente las otras mascotas, porque Ace, el perro, el que es muy fuerte y el que lo dobla Kevin Hart, es el perro de Batman en la serie de Batman del futuro, quiero decir. Es completamente referencial Batman Beyond. Tiene que ser. Bueno, yo le mostré a mi hija el tráiler de Buzz Lightyear, me dijo, no lo voy a ver. Y le mostré y dijo, vamos. Sí, pues yo con el de Buzz casi lloro, o sea, te lo digo. Buzz Lightyear, tío. A mí me encantó el de Buzz Lightyear. El de Buzz tiene muy buena pinta. Claro. Yo cuando vi Toy Story tenía 9 años, tío. O sea, que te imagínate. Yo era un pero crío, esto, no, pero eso, no, está, no, eso está muy tú un crío, no, tú eras un proyecto. Pero después, a posteriori, hijo mío, sabes, vale, que las películas no se ven en el momento y se evaporan, estabas, ¿no? Cuando estabas ahí nadando, de niño, así, ya años después. Hay que contextualizar también esto, porque aparte de que luce bien, luce muy bien, tiene un aire a Pixar muy chulo, este tipo de productos tienen que existir. Por cojones, claro, para un público infantil, claro, y para que se enganche, sí o sí. Aunque a un adulto pueda no llegar a enganchar esta película, tiene que existir. Son cosas Pues yo voy a ir a verla, de animación que tienen que existir. Sí. Hombre, vamos a ir todos al cine a ver esta película, seguro. Sí. Yo voy fijo, vamos. Nos va a invitar todos a Warner. Nos va a invitar a Warner y nos van a compartir con ellos. Pero no te vas a ver. Nos va a dar la puerta una polla, una manga, un abrigo. Una de plástico, una de goma en la cara cuando vayamos. Pero Warner, los bimbollos, los bimbollos. Pero que te vas a ir, tú, Juan Carlos, vas a ir habiéndote echado las instantes para no dormirte, ¿no? Hombre, pero la película de animación está muy. Las últimas que han sacado están muy guay, tío. La de, no sé, Soul y estas que mira, han ido sacando. Mira, Carmen, cómo se ríe. Tú estás conmigo. Carmen le va a gustar. Carmen va a ir a verla. Me va a encantar. Yo pensaba que iba a ser como muy infantil, estaba un poco escéptica, como va, era una peli de dibujos, hombre, para los críos fenomenal. Pero cuando he visto el tráiler, yo quiero verla. No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Habéis visto la, cómo se llama, la de mascotas, creo que se llama? Una peli que es de perros. Escuchan System of a Down cuando se van los dueños. Es para niños, pero tú la puedes ver y te pasas bien también, porque bueno, es entretenida. O sea, ya han dejado de hacer películas, o al menos en grandes estudios de estos, han dejado de hacer películas para niños que solo sean para niños. Es que realmente, Enrique, tirando un sentido del humor tan inteligente que encaja en todas las edades. No es un sentido del humor zafio, ¿no? Que, es para todos los públicos. Sí. Efectivamente, es un humor inteligente. Y el humor inteligente yo creo que encaja en todos los sectores. Con Shrek hace 20 años pasaba lo mismo. Tú lo veías de crío y te hacía gracia, y lo ves de mayor y pillas los chistes que hay para los adultos. ¿Dónde está el dinero? En llevar a la familia al cine, entera. Exactamente. Que hacer que vayan por todos. Eso es que Marvel. Eso es la ruina, Enrique. Eso es la ruina, tío. Además, cuatro al cine. Donde está la pasta es ahí, en el cine para adolescentes, para el público infantil, porque tienen que ir con los padres. Ya multiplicas el número de entradas. Además, la de cumpleaños que se lleva un padre a 5 o 6 niños de los amigos. De y hecho, tal. ¿Cuántas veces habéis ido? De hecho, Enrique, suelen ser las más taquilleras y la gente se lleva en la cabeza, pero es que es normal. Si va toda la familia a verlas. Claro. Mira, Lego Batman fue un éxito también. Joder. No hay otra película de animación. Pesado es. Ahora sí. Sí, ¿no? Nada, era broma. Objetivamente fue un éxito, tío. Sí, pero que podías haber dicho la Lego película, por ejemplo. La Lego película es muy mala. La primera, pero sí fue por la que hicieron la gola de Batman. La Lego a mí me gustó la de Batman mucho más que la Lego película, sinceramente. A ver, porque es Claudio Serrano desatado. Pero sale Superman, tío. A mí el tráiler de esta me recordó un poco a Bolt el superperro. ¿Os acordáis de esa película? Sí. Claro, de perro. Es muy mascotas, más que Bolt, ¿eh? Es muy mascotas. Saúl se va. Venga, hasta luego. No te gustó, Saúl. Saúl no deja el problema, tío.
¿El qué? ¿Cuál no me gustó? Es un truño de cojones, tío. Pero de vos, no gusta nada, cabrón. No le gusta nada, ni los cómics, ni las películas de muñecos, ni nada, tío. No le gusta. Que no, hombre, que no, que esto. Antes me voy a hacerme una cronoscopia. Sí, ya no sé si a ver esto. Por amor de Dios, tío. Qué puto, tío. Es que tan, tan, cual, ¿pero de cuál hablas? ¿De Volt o de las de animación en general? De verdad, tan necesitados estamos que estamos aplaudiendo esto, tío. Un puto perro, un dibujo de animación. Tío, tenemos que tener gusto para todo. Hay que analizar el producto como lo que es. Este producto Paul es un producto destinado en principio a un público infantil y está muy bien hecho. Y lo que hemos visto en diálogos está muy bien encajados. O sea, y las que son para adultos también están muy chulas. Que el año pasado Soul de Pixar es un peliculón Soul. Y que los animadores tendremos que vivir de algo, ¿no? Claro, pero que esto, si fuera por ti no nos habrían prendido fuego. No, no. Que los, también vas a publicar también contra la serie esta de Batman, el de las aventuras de Batman, que es como que... estilo Bruce Timm, que es de animación, que mola un montón para enganchar a... Lo que digo es que 2 minutos de esto está de puta madre. Hora y media... Bueno, yo soy como Alberto. O sea, yo creo que hay que valorarlo para qué target está hecho. Claro. Efectivamente. Y luego otro tema importante es... lo que cuando se anunció el proyecto dijimos, esto puede ser una ñapa, un truño, y parece ser que como mínimo el tráiler apunta a una buena, digamos, factura técnica, está bien hecho, y la película tiene pinta de que vas a ir como adulto acompañando a mejor a un menor a ver esta película y no vas a salir herido. Vamos a ver, muchos solos. No nos engañemos. Esto va a ser como todas las películas que tiene Dwayne Johnson con Kevin Hart, el del espía, la otra, la de su puta madre y tal, pero con muñecos. La del espía está divertida. La del espía está divertida. Está divertida. Yo soy gran fan del cine de Pixar. Para mí son obras de arte. Cada clip es una puta obra de arte. De hecho, tengo un DVD de todos los clips recopilatorios que tiene Pixar. Para mí es arte en estado puro. Y durante una temporada que vi mucha... cine animación para adolescentes y tal, y durante mucho tiempo Lilo y Stitch, creo que se llama Lilo Stitch. Es que es un peliculón, o sea, y yo ya era adulto cuando la vi. Hay películas de animación. Yo fui a ver Toy Story 3 al cine y con barba ya, Yo todas las estoy. Vamos, iba con un colega y no nos agarramos de la mano como los juguetes cuando van al crematorio y los dos diciendo, vamos a llorar, tío, antes de todos los niños. Pues casi a esto estuvimos. Mi fondo de pantalla es Stitch con la capa de Superman. Con la capa haciendo de Superman. Es lo puto más. Bueno, no, está bien que haya una voz discordante, ¿eh? Está bien que Saúl también, para que entremos en debate. Es discordante. Es troleante. Te digo una cosa. Esto es un servicio público, Saúl. Aquí estamos para lo que estamos. Entonces, ¿cuántos del chat, cuántos tienen hijos? Entonces, lo que estamos haciendo es compartir que si van a ver la película no les vamos a juzgar mal y no les vamos a mirar. No, podéis ir a verla con vuestros hijos. Menos si te cruzas con Saúl, que te va a reventar la cabeza. Te va a cagar en tu calavera, tío, y ya está. Pero el resto te vamos a mirar bien. Es decir, venga, podéis ir al cine, ¿verdad que sí? Yo voy a ir a verla. Yo voy a verla, sí. El mejor fondo de pantalla que yo también. Mira, cómo mola ese bicho. Ese bicho es total. Mola haciendo de Elvis, tío. Yo voy a ir a verla y no voy a llevar niños como excusa. O sea, yo voy yo solo y ya. ¿Sabes? Yo bueno, también. Es que, como vayas con niños. No, no, a ver, bueno, mis amigos tienen críos y eso, ¿sabes? Pero yo voy solo, yo no necesito excusa. Yo a verla, ya me suda la polla. Estoy rodeado de niños. Y ya está, no pasa nada, tío. Ponle guardería. Mientras haya Coca-Cola de un litro y un bidón así. No, Sprite. Sprite, tío. Pero aquí es recomendable coger silla, o sea, butaca al final de la sala, porque si no tienes al niño detrás, ¡papá! ¡Papá! Hostia, me ha gritado cabrón en el oído. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y voy a poner una pequeña imagencilla que me ha pasado el CERC. Vamos a hablar de J.K. Simmons, actor que interpretó a Gordon en la película Justice League y Zack Snyder Justice League, que no es la misma película, lo aviso para que lo sepáis, y que parece que va a interpretar Batgirl también, y va a tener un papel importante. Así que, si os parece, Pau, léenos las declaraciones de J.K. Simmons que ha hecho esta semana. Y pues, así... Pues arranco. Cuando firmé, dice, habla del plan original del comisario Gordon con Zack Snyder. Cuando firmé por primera vez,
para hacer la Liga de la Justicia en un acuerdo de 3 películas. La intención era, en ese momento, que esos actores iban a seguir interpretando a esos icónicos superhéroes y que habría algo para mí en un par de películas más. Como suele ocurrir, eso no llegó a buen puerto por diversas razones. Después habla también de su vuelta en Batgirl y dice: me quedé completamente asombrado de que volvieran a recurrir a mí hace poco y quisieran que volviera a ser el comisario Gordon y que fuera un papel más significativo. Estoy deseando hacerlo. Creo que me pondré a hablar con la protagonista, Leslie Grace, y los directores en los próximos días y haré pequeños ensayos preliminares. Sí, que estas han sido las declaraciones de... Más protagonismo tiene que tener, porque en principio es el padre. En principio es su padre, claro. Adoptivo. En principio, sí, en principio. Si se confirma que sigue la estructura canon. Es así, ¿no? Sí. Puede ser adoptada. Puede ser adoptada mujer, en algunas mujer, versiones. Y su mujer puede ser afroamericana también, o sea, que no pasa nada. O sea, sí, decir, sí. Eso lo inventan. De hecho, en los 4 Fantásticos de Josh Trank lo solucionaron diciendo que la chica invisible era adoptada. No, era la chica invisible. Era adoptada. Ella. O sea, bueno, es una cuestión importante porque lo hemos comentado en otros directos, ¿no? Pero al final, que se haya escogido a este actor para mantener el papel de Gordon, algo tiene que haber ahí, algo ahí que se cuece. Aparte, es que creo que un pequeño lapsus, ¿no? Un pequeño desliz tuvo el otro día. No sé exactamente la frase que dijo, porque no se me ha olvidado buscarla, pero que le estaban preguntando y dijo algo como ven y luego reculó. O sea, estaba casi se le escapa y ahí como que, hostias, no tenía que haber dicho esto. Dijo algo de Ben Affleck que... y... Quizá no será el mismo Gordon que hemos visto hasta ahora, pero es que J.K. Simon es el cast. La primera foto que hubo de Maluma de la película era con la capucha de Ben Affleck. Sí, que va a salir. Fichan a J.K. Simons, tío, es blanco y en botella, tío. A ver, lo de J.K. Simons sonaba un poco rarete cuando lo anunciaron. Ahora la cosa, a día de hoy, va cogiendo un poco más. Pavo pavito ya. Claro. Siempre es bien. Ya entendí. Y respecto a las declaraciones, pues nada que no hayamos discutido por activa y pasiva. Y es una pena tener la confirmación, es una más, ¿no? De que estamos donde estamos y hace tiempo pudimos tener lo que hoy no tenemos, ¿no? Que es que estos actores, aunque se hubiera caído alguno de la silla, bueno, hubiera seguido en los papeles que estábamos viendo, que eran papeles muy atractivos y un desarrollo muy atractivo. Y hoy por hoy, pues, es la confirmación de que, bueno, esto no llegó a buen puerto. Pero, bueno, siempre es una buena noticia tener a este tío. Este es un actor fantástico en Batgirl y en lo que haga falta. Y ahora está posicionado muy bien. A día de hoy, no creo que sea casualidad todo esto, ¿no? Que esté contando con determinados actores periféricos. No. O sea, que pero bienvenido bueno, sea no Batgirl. No lo hemos tenido, pero si lo llegamos a tener en un futuro... Habrá merecido la pena el calvario, también te lo digo, ¿eh? Creo. O sea, que luego Santa es una puta mierda si las tenemos las películas. Bienvenida a Batgirl y Maluma. Hasta aceptaremos a Maluma. Hombre, y que si hay continuación, que Darkseid te queme discos. Con los rayos Omega, Batgirl. Si saca a ver, Ben Affleck, me compro todos los discos, te lo digo. O sea, me compro los discos de Maluma y de quien me digas. Pero vamos. De Batgirl no hay nada, ¿no? No hay todavía guión, ni se ha dicho que se tenga nada, ¿no? Solo se han dicho 3 o 4 cast. Guión sí hay. Sí. Creo sí, que sí. Guión. ¿Y es de la Hudson también? Creo que sí. Básicamente. Yo creo sinceramente, que se han citado un día para empezar a grabar. Entonces llegará el tío con el guión y les dirá, toma, haz algo. Creo que sí que era de la Hudson, ¿eh? De hecho, hablamos un día de esto ya. Yo creo que sí que es de la Hudson. Yo creo que sí. Ahora buscar, ¿eh? Batgirl, movie... Y vamos a buscarlo y lo vamos a decir aquí en directo. Pero yo diría que sí que es de la Hudson. ¿No tenéis confianza ninguna en el Bill Alfara, en el director? Sí, a mí Bad Boys for Life me gustó. A mí también, por eso lo digo, gustó. Coño, no es mala película. No, a mí me gustó. Pero... Mira, la Cristina Hudson, ahí la tienes. Cristina Hudson, tío. Joder, me da más miedo que un nublado. Hostia, Carmine Infantino. Es curiosa una cosa, ¿eh? O sea, ¿dos directores ahí? Sí, es que Bad Boys for Life lo dirigieron los dos. Son los, sí claro, como las sí. hermanas Wachowski. ¿Este es Maluma? Sí. ¿No? Sí, es una mezcla de Maluma ese, un poco. ¿Y este qué es? Adil el árabe. Este es Maluma, pero el árabe. Vale, guay. Sí. Está todo chulo, tío. Pues nada, estos dos directores que van a hacer la película de Batgirl con guión de Cristina Hudson, que lo escribe todo en DC, todo. Ha escrito la apasionante y brillante película Aves de Presa. Hizo Bumblebee también.
Bumblebee. Yo estoy hablando de las buenas. Esa no, es que Bumblebee. Ah, vale, ah, vale, vale, vale. Vale. Es que Bumblebee es buena de verdad. La buena, buena, buena es, por supuesto, esa. y luego también ha escrito la de Flash, que se conoce que es una película que ha tenido más cambios. El primero es echar a Cyborg como una patada en el culo. Y luego también está escribiendo este. Y no sé si está para otra película más. Hombre, ya ha tenido más cambios que Lady Gaga en un concierto porque han estado 9 meses grabándola. O sea, eso es así. O sea, han reescrito guiones ahí, pero vamos, 9 meses grabándola, eso se tardó en grabar El Señor de los Anillos, no me jodas. De todas maneras, al final lo que se traduce en estas declaraciones, por lo menos a mí lo que me pasa a mí, son cierta tristeza, ¿no? Porque lees esto y ya es algo que sabemos, ¿no? Es algo que ya lo tenemos todos muy mascado, pero a mí me produce siempre una tristeza en el sentido en que si todo hubiese sido como debería ser y no lo hubiese cagado Warner Bros. Y los ejecutivos, cobrando bonos y demás, estaríamos hoy en una Liga de la Justicia 2 o esas cosas y tendríamos un desarrollo de personajes dignos de cualquier empresa de superhéroes, ¿no? Y estaríamos, si no de tú a tú con Marvel, sí que en realidad hubiéramos visto un desarrollo de algo que podría no gustar a un cierto sector de DC, pero desde luego a otro sector hubiera estado encantado. O sea, a mí estas declaraciones me producen mucha tristeza, ¿no? Es un poco el saber qué pudo haber sido y no es. Y por mucho que ahora se tercie para un lado y para otro, sí que bueno, que hubo un impasse ahí y las cosas nunca serán como tenían previsto ser. Y sí que da un poco de penica leer eso, sí. Eso es totalmente cierto y es uno de los elementos que sucede cuando ves una película como, por ejemplo, El Hombre de Acero, que la ves y cuando acaba tienes esa nostalgia de decir, ay, mi madre, que esto cuando salimos del cine salíamos llorando, salíamos llorando de alegría y ahora... Yo cuando la veo, cuando acaban los créditos, cuando empiezan pienso, joder, qué Superman nos perdimos. Por vamos mucho a ver, que esto huele a que vamos a tener que pagar las rotativas. No lloréis tanto, que esto huele, que sí, huele. Sí, sí. Sí, pero Sergio, de todas formas, yo lo que voy es que un Superman joven, yo qué sé, o un después del 2016 con el de Batman contra Superman y seguir y estar en un punto donde hubiésemos visto más desarrollo del Superman de Cavill, ya no lo vamos a tener, ¿me entiendes? O quizá lo tenemos, pero dentro de mucho tiempo. O quizás hoy está bipolar, ¿eh? Hoy está bipolar. Tan pronto está arriba con Batman que está ahí. Es que realmente el desarrollo al que se refiere Henry Cavill ahora es el tiempo de verlo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo que llevaba Zack Snyder no lo íbamos a ver. Yo iba a decir algo, pero es que sería ahora adelantarme. Bueno, lo que queda claro es que J.K. Simmons va a aparecer en la película de Batgirl, eso es un dato. Otro dato es que papel va a ser un papel importante, ya se lo han dicho, y además que tiene contrato para 3 pelis. Y tuvo un gazapito con el nombre Ben. Eso es así y esos son los hechos y así los hemos contado, los hemos yo hablado. Yo como confirmen a Ben Affleck una película de Batman, yo ya... O sea, cuenta si creéis que Pau es histérico, imagínate a mí como confirmen a Ben Affleck otra vez como Batman. O sea, no te lo crees. Bueno, luego contaremos con las disquisiciones y lo que esperamos del futuro con los últimos elementos Thanksgiving y más cositas que los comentaremos, pero eso será después. Y ahora vamos a seguir con la siguiente noticia, que también es una noticia relacionada con el universo de DC, que es relacionada con el, bueno, con, yo creo que está, por un lado, The Rock, que lo hace todo, hay dos actores que lo van a hacer todo, que son The Rock, y el otro es Jason Momoa. O sea, tú quieres hacer una película, y dices, yo quiero tener aquí un tirón, o me cojo The Rock, o me cojo a Jason Momoa. Sí, pero a Momoa no le cuajan luego, ¿eh? Solo le cuaja a Aquaman, porque también se postuló para hacer el cuervo y así, y eso no llegó a buen puerto. O sea, de momento es Aquaman. Habían salido unas imágenes de esto, ¿no? Me han molado eso mucho. Sí, eso, a ver, no pinta mal, caracterizado no pinta mal. Pero estaba cancelado eso, ¿eh? Se canceló. No tiene el tirón de coña que puede tener. Pero yo es que no. Y aparte que yo... que estaba con una cría también, que la del bosque. La serie de Apple Plus, esta, la de Sí, creo que se llama así, ¿no? Sí. Bueno, pues también la serie, pero... la serie es muy floja. Es que el tema es que no... ver a Momoa como el cuervo, teniendo a Brandon Lee ahí, digo, presente, porque obviamente Brandon Lee es el cuervo. Se quedó como el cuervo y va a ser el cuervo. O sea, además es que es el mejor de las tres. ¿Y qué necesidad hay de hacer otra película del cuerpo? Y además que físicamente tendría que adelgazar la de Dios, ¿eh? Porque el cuervo... Es que ahí sí que discrepo absolutamente. Siempre hay necesidad de hacer películas. Claro.
Es que son personajes que me se hizo una muy buena, claro, que debieran estar por encima del actor. Hay veces que tienes actores icónicos, como fue Brandon Lee, es un actor icónico, nadie lo va a bajar de ese pedestal, pero sí que se debieran hacer revisitar esos personajes. Yo me sé, y se reportó dos o tres, hicieron tres películas. Pero cada cual peor. Bueno, sí, pero eso es un problema de la película, ya no un problema de para con el personaje. El personaje es un cañón y ahí está. Que tú lo desarrolles mal en una película es problema de la película. Te entiendo. Sí, el problema que tiene Momoa es ese, es que no cae en una película buena, ¿eh? No, en Conan porque el Bárbaro, cuando... en su día, no me desagradó la película, ¿eh? Porque iba con un hype tan bajo, me decía, oh, es una mierda. Y la verdad que cuando hizo de Conan, no me desagradó. Pero sí que es verdad que no está a la altura del icono que tiene ese. Da el pego, da el pego. Sí. Muy a ver, para, está muy mazas para hacer del cuerpo, para mi gusto, ¿eh? Pero bueno. Sí, le sobra músculo, sí. Pero si, dar el pego lo da. Lo que pasa es que no llegó a buen puerto la peli esta. Cambiaron de director dos o tres veces y no llegó a hacerse nada. De las maneras, comparar a Momoa con The Rock, creo que todavía, a día de hoy, no procede, por mucho Aquaman que sea. No. Yo no lo comparo en niveles, pero sí que es verdad que parece que está en todos los lados, ¿no? Que es una figura mediática. Sí, es muy mediático. Y mucha gente... Es que realmente, Juan Carlos, actores rocosos, en el sentido de la palabra grandotes, tienes a Batista, tienes a The Rock, tienes a Vin Diesel, tienes a este, son contados. O sea, no tienes mucho donde elegir. Y ahora John Cena. Bestia de estos, es verdad, ahora tienes a John Cena también. Ahora. Claro, es que no hay muchos, que habrá 10. Sí. Ah, no llega, ¿no? Bueno, pues lo que queríamos comentar de Momoa es que, por lo que parece, los rumores indican que Jason Momoa podría aparecer en la película de Wonder Woman 3. Pau, cuéntanos cositas. A ver, cuéntanos cositas. Bueno, pues... La sinopsis situaría a Diana siendo reclutada por Asteria, es decir, la personaje que interpreta Linda Carter, para enfrentarse a Iron, un héroe de Temiskira como de Atlantis, que es algo así como un hechicero que es un puente entre ambas razas. A ver, ya sabemos que en el lore de DC pues son como están enfrentados, ¿no? Las Amazonas y los Atlantes. ¿Los Atlantes? Y bueno, pues lo vemos en Flashpoint, por ejemplo, ¿no? Cuando entran en batalla y tal. Entonces, no estaría de más. Es más, en la Zack Snyder Justice League, ahora esto ya es personal, ¿eh? Ya te lo digo fuera de sinopsis ni nada. Ya hay un punto como de encuentro entre ellos dos con el tema de, hostia, un Atlante y una Amazona colaborando juntos. A ver, no estaría de más. No sé, sería algo... A mí me gustaría verlo, no te voy a mentir. A ver, está claro que todo lo que puedan hacer, o sea, para llegar a este nivel... O sea, es un hecho que algún día se tendrían que juntar Atlantes contra Amazonas y yo creo que ya... Bien, tenías Flashpoint para haber hecho eso. Sí, por claro. ejemplo, que ya no lo has hecho. Pero está claro que esa baza la tenías que jugar. Esto es como si hubieran hecho una película de Superman, que lo hubiera tocado, una película de Batman, tocaba juntarlos. Era básico y esencial, pues un poco lo mismo, ¿no? Creo que con Atlantes y Amazonas tocaba la unión, y yo creo que también indica un poquito, si eso se confirmara, indica un poquito que vamos a quemar ya los barcos que nos quedan por quemar, porque se nos está acabando el chiringo, ¿no? Yo creo que un poquito. Oye, pero ni tan mal, hombre, que metan a Aquaman en Wonder Woman 3, ¿no? A mí me mejora mucho más que me digan que va a estar Momoa a que el plato fuerte es Linda Carter, también te lo digo. Además, no lo vamos a ver nunca, pero un Atlantes contra Amazonas y ver a Gal Gadot rebanarle la cabeza a Amber Heard. Les convencerá. La vas a ver en la película de la Patsy Kensit. Alberto, imaginemos que cosas chicas. Apúntalo, Juan Carlos, en la lista. Patsy Kensin. Apunta Patsy Kensin porque quiero Patsy Kensin al lado de Bruce Willis. Me sale Patsy Kensin. El problema de todas estas ideas no son las ideas. Y esto es fantástico. De hecho, Gal Gadot y Jason Momoa parece que son los dos únicos que han salido que no están apestados, ¿no? Por parte del estudio. Los demás parece que olían un poco, ¿no? Cavill, Affleck, a Ezra al final sí, pero no. Y bueno, ya no te digo de Cyborg. Parece que son los dos que quedaron con los cheques de empresa, ¿no? Y a partir de ahí, todas las ideas son buenas. Pero es que me hace mucha gracia. Es que me hace mucha gracia porque estamos tirando ahora de lo mitológico cuando he subido de lo mitológico, ¿no? De lo que tenías antes, que apuntaba a una presentación de los personajes muy mitológicos. Ahora volvemos a lo mitológico. Pero a lo que voy. La idea, cojonuda. El problema, la directora.
Si la Wonder Woman 3 va a ser o va a seguir la línea que ha marcado la Patty Jenkins con Wonder Woman 84, tenemos un problema ahí. Desde mi punto de vista, habrá gente que está encantada, pero desde mi punto de vista creo que tenemos un problema ahí gordo, porque Aquaman, no sé, lo harán, no sé, monje budista o no sé, o diseñador de moda o no sé, o no sé. Diseñador de moda. Un Zoolander de la vida. Es una cosa importante. Mira, aquí tenéis a Enrique Vegas trabajando y aquí ahora mismo tenéis Anzu preparando también la camiseta de Patsy Kensing. De Patsy Kensing. Oye, Azu, ¿dónde está mi merchandising de Certify, tío? Por favor, necesito los calzoncillos de Patsy Kensing y de Bruce Brisner. Sí, es que quiero leer aquí el último comentario, Sanko Tengs. Joder, vaya nombres que tenéis. Tienes toda la puta razón, pero te puntualizo. Wonder Woman 1 estuvo de puta madre y es un peliculón, porque ¿quién estaba detrás de esa película? Zack Snyder. Es que con independencia de que no estuviera o estuviera Zack Snyder, me da igual. Son dos películas diferentes. Si las ha hecho las dos, la Patty Jenkins a full, la primera muy buena, la segunda es muy diferente. No sé si es mala. A mí me gustó Wonder Woman 1984. ¿Considero? Mala no es, pero es pero muy es floja. Que no puedes valorarlas así. No puedes decir, no, es la misma directora y una puede ser así y a la otra puede ser más buena. Menos. No, una la hizo la misma directora, pero agarrada, bien agarradita. Es decir, esto hay que hacerlo así. Y otra la hizo, venga, guapina, que tú lo vales, hazlo. Y te salga la segunda. No es lo mismo, aunque sea la misma directora. Para mí, por lo menos, no es lo mismo. Estar aconsejada, tener un equipo detrás que te dé confianza, que te oriente por dónde tienes que mover este personaje, lo que puedes hacer, y te sale un peliculón. Que decir, no, haz lo que salga del nardo, yo sé lo que necesita Wonder Woman. Y no le gusta que estén detrás de ella, como dices tú, con la primera parte, porque he estado leyendo esta semana que por lo visto con Disney ha salido tarifando. Vamos, normal. Ha salido tarifando, que traducción para los que no lo saben, ¿qué es tarifando? El CERC. Salió. Joder, tío, no sabéis lo que son tus raspas tarifando. ¿Qué pasa, tío? De la cabeza. Bueno, ha salido. Que al parecer, todos los directores que entran en Marvel, Disney, que pues está claro que está sujeto a unas pautas, porque es que tienes que hacer las cosas como te las dicen ellos. Y que al parecer, pues ha chocado con ella y ha dicho, oye, que yo me bajo de aquí porque esto vamos no. A ver, Serg, esta gente cuando va a Disney es que no sabe dónde va. No es ir aquí a comprar helados. O sea, no, sabes, claro, que te metes en una empresa que te va a decir, esto es así, así, así y así. Y vas a tener que hacerlo así, así. Tienes libertad creativa en esto, esto y esto, que no creo que la tengan. Pero bueno, tienes que hacer esto. ¿Alguien de verdad se cree que esta señora no sabía dónde iba? Esta señora sabía perfectamente dónde se metía. Y llegó con llegó con lo que ella tenía en la cabeza. Buah, es que yo vengo de tal y yo voy a hacer aquí. Y le dijeron Disney, mira, guapa, pista. Y es donde estamos hoy en día. Y a mí me jode. Están cancelándola muchas cosas. Sí, claro. Sí, Rangers of the New Republic, la de la Carano también. Claro, porque Carano tiene más huevos que todo el reparto de toda la trilogía nueva de Star Wars. Pero aparte eso es otro tema, ¿no? Porque son declaraciones que ha hecho la actriz, que puedes estar de acuerdo o no. Lo hablaba el otro día con Anshu. Pero me refiero a Patty Jenkins, yo soy el primero que me jode que la larguen de Disney. ¿Por qué? Porque la tenemos ahora en casa. Ahora tienes todo el tiempo que no tenían Disney, la tienes en casa para perpetrar la tercera parte de Wonder Woman. Bueno, tiene que hacer Cleopatra antes, creo, ¿eh? No sé con qué productora. Porque no, sí, por favor. De Warner no puede salir tarifando, como decís. ¿O? No, yo creo que no. Es que con los actuales ejecutivos es la directora ideal. Con los actuales no. Con los que vengan detrás, a ver, depende de lo que haga Wonder Woman 3, porque eso sí se va a hacer. Depende de los dólares que haga. Porque la 2 todavía tenía un pase, porque decías, bueno, estás en pandemia, bla, bla. Pero bueno, ya veremos la 3, que ya no hay tanta pandemia en los cines. Es que huele, lo de la 3 huele porque están tirando además lo que hablamos el otro día en el otro directo, que al final no se publicó en YouTube. Un saludo para YouTube. Y es que además... tirar de la nostalgia, como estaban tirando de Linda Carter, cuando tienes que tirar de eso y no de ideas y de querer hacer cosas grandes con los personajes, malo. La nostalgia funciona, pero en dosis pequeñas. Y los mitos funcionan. Bien colocado. Bien colocaditos, efectivamente. Si estás tirando de eso como reclamo, pues te va a pasar como el Spider-Man este. ¿Qué estás haciendo? Estás tirando de cositas aquí y allá, pero nadie se fija en la calidad de la película. Aquí lo importante es que vaya a salir Linda Carter y que salga
Pepito y el de la moto. Y no, no, no pues, pues justo eso que estás diciendo tú, Alberto, de la nostalgia en su justa medida, es una de las cosas que se alaban de la hostia de Cazafantasmas, la nueva. No, que pero tiene la justa. No. Que lo que tiene la nostalgia justa. Y tiene todos los ingredientes justos, o sea que no, te, no tira de nostalgia sí. Para que vayas al cine a verla. No he escuchado ni una sola crítica que haya dicho lo contrario a lo que dijo Ser. La nostalgia justa, no la he visto. Yo todavía no sí, pero por ejemplo, pero... la serie, nos vamos a Stranger Things. ¿Por qué funcionó Stranger Things? Y todavía lo están diciendo como un chicle. Porque el protagonista de Stranger Things no era ni el monstruo ni los niños, era la nostalgia. Eran los años 80. La protagonista de Wonder Woman no puede ser la nostalgia, joder. Tienes a Wonder Woman presentada en el presente. Tienes una Wonder Woman presentada para hacer con ella lo que quieras. En el pasado, en el presente y en el futuro. No necesitas a Linda Carter para nada. Ya me la has enseñado en la segunda parte. Vale, muy bonito todo. Pero esa señora no pinta nada aquí como reclamo para que vayas a ver una tercera parte. Porque ella tuvo su época, tuvo su estatus y tuvo la nostalgia justa para dejarla colocadita donde tiene que estar. Quiero que hacer, antes de cambiar de siguiente noticia, quiero hacer un repaso que se marca de la casa de cómo están. Espérate que me están llegando cosas. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Pero voy a su justa medida. Vamos a empezar con lo que es típico, es repasar un poquito la enciclopedia del sótano del planet. Joder, cada vez es más larga. He-Man con J, Batman con V, Cinder, Mon Steel, Hugh Jackman, Cómo caza la perrina, Waikiki, Jay-Z, Ministream, Mondonguillas, Daniel Craig, Bros Brisnar, eso se dijo, Los Gaches, Dune, Peacemaker, Arroz con Kitchen, Acurete, Viejo Sabroso, Target, Rotten Tomatoes, hay kits que hay que dibujar igual. Vete al Peiro y Patsy Kenzie. Tío, esto es una mierda porque el otro día iba a haber dicho Taika Waititi y no me salía Waititi, me salía Waikiki, tío. No me acordaba cómo era, tío. Waikiki, dos cabrones, tío. Oye, lo de Dune hay que quitarlo de ahí, ¿eh? Porque Dune. ¿Estás seguro? Yo leo Dune por todos lados. No, no es Dune, tío. Eso hay que quitarlo de ahí. Es Dune. O sea, pues la siguiente que tenga. Venga, ahora de la Se me está moviendo el pantalón. Necesito 20. Oye, pues imagináis a qué de chula. Otros, alguien entrando con esta camiseta en el supermercado y la miren. Bueno, el pobre. Pero, hijo mío, si te cuelgas el silbato de emergencia, por si acaso tienes que llamar porque te están atrasando, igual lo entiendes. Ay, hostia, este es mi jefe. Con el 33%. Necesito el Funko de Bros Brisnar, tío. Necesito. Eres como los que se hacen los tatuajes y se salta una letra o lo escriben mal, ¿no? Irán prometidos. Pero bueno, esta no es la única, la nueva mercha que estamos en proceso. Tenemos más mercha, como por ejemplo es la de Pansy Jenki. Pansy. No. Pon otra vez, pon el otro otra vez, por favor. Bros, es que la de, necesito la de Bros. Es que, tío. Hay caderitas, ¿no? Hay que hacer un día una respuesta como el término y sale este ganador, fijo. Y por supuesto. Este es de Saúl, ¿no? Sí. Y Waikiki. Nada, no me convences. Después de mencionar a Bros Brisnar. Y por supuesto, la que yo creo que es la que vamos a poner próximamente en venta en la tienda esta que de Ink, no sé qué, de siempre de Zack Snyder, es Thanksgiving. ¡Oh, hola! Con el pavo y el de esto. Muy buena. Pero no me puedes enseñar a estas que están muy bien, pero primero me enseñas la de. Yo estoy enamorada de la de Bros ahora mismo, ya. Me da igual lo que me enseñes. O sea, me suda, yo quiero esta. Lo que quieras, ¿no? Me da igual lo que me enseñes ya a partir de ahora. Yo quiero esta camiseta, no quiero otra, quiero esta. Que recordemos que teníamos dos versiones: tenemos esta y tenemos esta. Nada, no. La de que sale la nueva, la mejor. Casi mola más. Es brutal. Es que identificas al segundo personaje. Pero os imagináis. ¿Os imagináis ir al salón de un cómic con esta camiseta todos? Tío, voy a hacer pegatinas también, tío. Vas con esa camiseta al salón del cómic y te dejan pasar gratis. Tío. Sí, porque desgraba, seguro. Desgraba. No, pero voy a hacer chapa, frisbee, de todo, bro. De bros, tío, lo voy a hacer yo solo. Frisbee. Pues nada, hemos hecho un poquito de un poco de promoción y ahora vamos a irnos a la... No es la última, que es la penúltima noticia de este bloque, que sería las declaraciones de Keanu Reeves en relación a su papel. Mi hombre, o sea, que no vamos a hablar de Batman.
Joder, tío. Sí. Lo han hecho la sinopsis, de tío, Batman. De Batman. Pau, ¿qué ha pasado con Constantine? ¿Qué ha dicho el señor Keanu Reeves ahora que todos estamos esperando que diga cosas de The Matrix? ¿Qué ha dicho? Esperamos sobre... que diga cosas de Matrix, pero ha querido hablar de Constantine. Dice que quiere volver a interpretar el papel. Sus declaraciones han sido que, dice textualmente, me encantaría interpretar a Constantine, John Constantine. He interpretado muchos Johns. ¿Cuántos Johns he interpretado? Ni siquiera lo sé. Creo que son más de 10. Pero de todos modos, me encantaría tener la oportunidad de interpretar a Constantine de nuevo. Warner, pues, ya está. O sea, es que no puede ser mejor. ¿Dónde hay que firmar? O sea, no, 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 yo vamos, con sangre si quieres. De uno. ¿Qué es? ¿Qué es que soy el único al que le encantó Constantine? A mí me flipa Constantine. Es que me alucina. A mí me flipa Constantine. A mí me encanta, tío. Y no es nada curete, pero por... me encanta. Pero mola, o sea, tío. No es acurete, no es acurete. Es, la única vez que no es acurete algo y aún así te la suda porque te flipa. A mí la película me gusta. Mola mil, tío. ¿Soy el único que no la ha visto? No jodas, Juan Carlos. Perdón. Yo tampoco la he visto. ¿Lo has visto, Constantine? Ellétate. Pau, Pau. Yo tampoco. Pau, échalo, Pau. Échame, Pau, échame. No. Échame. Pau, échalo, tío. ¿Has visto la cara de ver qué hago? ¿Puedo hacerlo? Pues os la recomiendo. Échame, os la recomiendo ya. Hostia, qué gusto. Ahí está, está en poderoso. Está en algún. Está en todos los lados la peli, vamos. A ver si está en alguna esta, lo digo ahora. Yo te la llevo mañana. Juan Carter, la llevo mañana yo. Está en HBO Max, la tenéis. En HBO Max está. Voy corriendo, voy corriendo. Por supuesto, está muy bien Vegas, en serio, ¿eh? No, está guapo, Vegas. Muy bueno. Pero tengo 50.000 cosas. Sale Peter Stormer, tío. Peter Stormer es el villano por antonomasia, tío. Ese hombre es. Tío, es el demonio, tío. Es el demonio. ¿Qué hace Gabriel? Joder, qué pasada. Peter Stormer es el que sale haciendo de malo, tío, en Prison Break. ¿Cómo se llama la actriz tan misógina? Rachel Weisz, la mujer de Daniel Craig. No, me refiero a la que hace de Gabriel, la del ángel. Ah, la de la playa, tío. La que sale. Tilda Swinton, sí, claro. Que es la que hace de la anciana en... Brutal. Brutal. Bueno, y luego sale Shia LaBeouf, que algo malo tiene que tener la película. No, eso es lo peor de la peli. Sí. Gracias a Dios sale poco. Sale poco. Mira que joden el personaje, ¿eh? Porque Sí, pero, sí, pero el tramo final le imprime una... Pero a Constantine... un peso acojonante en la película. Sí. Cuando, bueno, ya la veréis. Una película hace 20 años y no podemos decir nada, ¿sabes? No, pues comentarlo. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? El tío viene a por él, demonio, pues viene a por él. Y al final parece todo que consigue, ¿no? Pues llevárselo. Y cuando se lo está llevando, el Keanu Reeves se marca una sobrada que... Nivel Jesus Christ. Nunca mejor dicho. Juan Carlos, ponte la que está muy guapa, ¿eh? Nivel Jesus Christ la sobrada que se pega. Te va a molar mucho. A ver, los efectos especiales que tiene cuando se mete dentro del infierno, ahí, bueno, pues sí, hombre, un poco. Bueno, de aquella manera, años, tío. Tiene 20 años fácil esa peli. Pero no, a mí me flipa Constantine del tío este. A mí también. Es una peli que la he visto por lo menos 4 o 5 veces. Y nunca la he visto. Yo la he visto más, tío. 2005 es. Yo no tengo una edición especial, tengo yo. Salió. Es curioso porque visualmente no se parece en nada, ¿no? Me encanta. No identificas, yo por lo menos en su día, cuando la vi, no identifiqué para nada a John Constantine, el del cómic. No lo ves y reconoces a John Constantine. Pero sí que es verdad que como película funciona como un cañonazo, que es de lo que se trata, que algo que Y que es Keanu Reeves, tío, y mola mil, tío. O sea, que Keanu Reeves mola que te cagas. Y si viene de la trilogía de Matrix, todavía te molaba más en aquellos días. Keanu Reeves, tío, desde mi Idaho privado, tío. Ponme lo que quieras, tío, soy yo. Cualquier parecido con el cómic es el nombre. No, ni la forma de ser, ni la naturaleza. Yo creo que ni lo pretendía, Saúl. Pero es que habla también de interpretar a Constantine, pero no creo que se esté refiriendo a pies juntillas a interpretar el personaje de cómic, sino a seguir con lo que él venía haciendo. Sí, con lo que él hizo. Entonces, claro, pero sentido, es que se confirmó que se estaba trabajando en el guión de la segunda parte, se confirmó ya hace tiempo, el Peter Stormer, el que hace del demonio, ya confirmó que se estaba haciendo una segunda parte, un guión por lo menos. Te lo confirmó en Instagram el año pasado, en mitad de pandemia.
Sí. Mira que Constantine tiene arcos que son para llevar al cine de cabeza, vamos, y tocando muy poco, ¿eh? O sea que tampoco hay que currárselo mucho, tampoco... Hombre, con lo que nos explicaste el otro día, Saúl, no sé si fue en directo... Sí, sí, fue en directo, comité. Hostia, hay mucho para tirar, ¿eh? Sí, pero no tiene nada que ver con el Constantine que has visto en el 2005, salvo que quieran darle la vuelta, no tiene nada que ver. No. Vale, pues nada, pues vamos a ver cómo fluye esto y vamos a ir por fin, Pau, a tu Batman. Venga, va. Estamos venga, rápido. Warner, monólogo. Venga, va, fuera todos. Sí, venga, tío. Me quedo yo solo. ¿Cuándo volvemos? ¿A qué hora volvemos? ¿Qué estáis haciendo? Juan Carlos se está divirtiendo. Bueno, ahora que estoy solo, voy a pasar de lo que ha hecho Sergio y voy a leer el tocho de una página, ¿vale? No, es broma. A ver, Warner ha lanzado una nueva sinopsis de The Batman en la que, bueno, destaquemos que se refieren a Batman como un detective justiciero, avanzan que veremos más de ese lado detectivesco del personaje, que es leitmotiv de toda esta cinta, ya se nos ha venido explicando, se nos explica de nuevo que Batman lleva operando en Gotham alrededor de 2 años, que ya tiene la alianza con Gordon, que Batman está investigando a un asesino que le lleva a cruzarse con diferentes villanos de Gotham, y ya como último, que empiezan muy pronto y... Perdón. Empiezan muy pronto y me incorporo en algún momento de enero en Glasgow, que es un lugar maravilloso para rodar, ya que es gótico. Esto, Sergio, aquí... No, es que eso se habrá cambiado de renglón, porque lo de Glasgow es de... Lo de Glasgow es de la J.K. ionización. No, vale, coño, vale, no, bueno, no, que hemos tenido un error puntual. Lo de Glasgow era de J.K. Pero vamos, habrá... Han rodado en Liverpool, ¿no? Sí, han rodado en Liverpool, sí. Sí, pero lo de J.K. Simon de Bad Girl se rueda en Glasgow. Es que sabrá... Madre, sí, bueno, pues eso. Que, a ver, yo creo que como sitio de rodaje para una película de Batman, una ciudad industrial como es Liverpool, tal, de puta madre, ¿no? Incluso yo estoy al 100%, creo que es un gran pero sitio. Pero si todo lo de The Batman es la hostia, menos de Batman. Menos el... Sí, claro. Bien visto, Sergio. No. O sea, es que yo estoy viendo en redes sociales, tío, la gente está diciendo que Pattinson va a ser el Batman definitivo. O sea, no. Y que el traje que lleva es el mejor traje de Batman. ¿Habéis visto más películas de Batman, amigos? O sea, porque eso es que me refiero a Adam West. ¿Habéis visto el traje de Ben Affleck? Es decir, no sé, no es el mejor traje ni de lejos. Y bueno. No, el de Pattinson, digo. Ah, no, el de Pattinson no. El de Pattinson. El de Affleck, sí. Y el Batman definitivo. A ver, me alegro y respeto las opiniones de todo el mundo, igual que los que dicen que Taylor Hoechlin es el mejor Superman del mundo. Hostias, pero ¿habéis visto a los otros? Nos gustan, de verdad. Yo creo que vivimos en la sociedad del hype. Entonces, todo lo que viene va a ser lo mejor, o todo lo que estamos viendo ahora va a ser lo mejor. Y creo que hemos de tener perspectiva histórica, ¿no? Hostia, pero el mejor traje de Batman con unos pantalones cargo que lleva puestos, tío, me cago en Dios. A mí los pantalones me gustan, ¿eh? Que Batman lleve pantalones me gusta. Y pues la capucha calavérica esa. Yo creo que vivimos en una sociedad donde la mayor parte de los que andan en redes son ovejas y van al son de lo que le dictan los influencers de turno, que lo que quieren es vivir de ello y tienen que vender el último producto como mejor. Es lo que creo. Entonces yo creo que lo estoy haciendo muy bien en redes sociales porque yo ese tipo de comentarios de verdad que no los leo. Yo leo comentarios como cuando sale la Prime 1 de Batman y dicen, joder, mola más la figura que el actor. Cosa que es absolutamente cierta, ¿no? Entonces, claro que absolutamente todas las opiniones son respetables. Es que, pero las mías, las de todo el mundo. Pero es cierto, es verdad que hay un dicho que dice que hay gustos que merecen palos. Y ahí lo quiero dejar. Entonces, claro, vamos a ver. Hay gente aquí que no ha nacido antes de ayer, que llevamos un recorrido con cómics de Batman, películas de todo tipo de cine superhéroes. ¿Y que esta película va a estar muy bien? Perfecto. Seguro. Es que lo va a estar y creo que lo vamos a gozar todos. Ahora, que ahí tenga que arrodillarme y decir que el Batman de Robert Pattinson es el mejor Batman que voy a ver, vamos a situarnos y vamos a tener perspectiva. A mí me encanta todo lo que yo veo de Batman, pero ya de ahí a decir que es el Batman definitivo... Claro, es que no lo has visto. Para empezar, no se ha visto. Es decir, hay que ver una peli para poder juzgar lo que estamos viendo. Es que además han sido muy herméticos, salvo el tráiler que hemos visto. Claro. Trailers, es que no hemos visto nada, no hemos visto un desarrollo. Lo que hemos visto luce de miedo, salvo él. O por lo menos
la gente con la que yo consulto, con la que hablo, es que estamos todos en la misma, tenemos ojos, o sea, aquí dos, y vemos que hay algo que funciona muy bien, que es que Matt Reeves sabe muy bien lo que quiere hacer con este Batman y con esta película, sí. Y va a ser un cañonazo seguro, el tono que le está imprimiendo, lo que se ve en pantalla, sabe muy bien mostrar un Batman acojonantemente bueno visualmente, pero nos está fallando algo también, no es todo perfecto. Entonces, uh-huh, vamos a dejar que la película salga, la veamos y juzguemos. Capachao. Estoy preparando el material para el siguiente blog. Ah, y ya que ha dicho Alberto lo de la Prime One, que hay que recordar que a partir de esta semana ya la tenéis para reservar en Toys and Roll. La Prime One, esa de la que habléis, es la que se viene con una cabeza que mola más. Sí, porque la cabeza del doble, la cabeza del dibujo de Jim Lee. Pero, hay una edición especial de 999 unidades y luego la versión normal. No, inclusive, uh-huh, no son dos, sino tres. Tres cabezas. Sí. Al principio eran dos cabezas. La de Pattinson, la de Jim Lee y la de Pattinson. O sea, vais a la página de Toys and Roll y lo miráis. Sí, pero bueno, también tenéis una Hot Toys que ha salido ahora nueva del aniversario de Dark Knight, de Bale, que me cago en la puta. No, eso sí es un Batman. Para mí. Y su es del Capitán América. América. Ya que habláis de Prime 1, también están repintando y lanzaron unas imágenes de la cabeza, un repaint de la cabeza. ¡Qué cabrones! En Instagram nos etiquetaron, tío. Sí, porque, joder, es una muy buena noticia, ¿no? Que le presten atención todavía a una figura que podía haber lanzado un repaint sin más, no tocarla, la están tocando. Eso, para mí, demuestra amor por lo que están haciendo. Sí, y deja de ser curioso también que la lancen ahora. Es que encaja todo. Somos unos paranoicos y nos gusta hacernos autopajas. No, yo creo que no es paranoia. Es cuestión de... Es un déjà vu. De lo que hemos vivido hace un tiempo. Estamos viviendo déjà vus y las señales están ahí. Que cada uno quiera disfrutar o no de ellas y subirse. A mí hace 3 años me decías que iba a haber visto la Zack Snyder de Justice League y me reía. O sea, mira, que... esto es un figurón. La del doble y la de Jim Lee. Es preciosa. ¿Incluye un Funko eso? No. Es Prime. ¿No te la dan con un Funko? Sí, vale más o menos lo mismo que un Funko. Sí. O sea, bueno, vale, ¿sabes? Los Funkos caros, ¿vale? Como un Funko caro. Fijaros el precio, que es el depósito son 400 ñapoces. Solo el depo. Esta es la edición especial, ¿no? Sí. Pues son 1.600, ¿o cuánto pone ahí? 1.929. Tenemos la cabeza, esta es la cabeza de Pattinson. Creo que es la que tienen todas las fotos. Es que como figura, es que es preciosa. Es que la postura es Batman total. Son 2.000 pavos en un Pattinson, tío. Sí. Yo hubiese colocado está más fuerte, ojo rojo para ir con el tono rojo. ¿Sabes cuál es lo que dices? En la gárgola yo le hubiese puesto unos ojos rojos para ir con el tono rojo. Sí, es mala idea. Sí. Son 2.000 pavos en un Pattinson. No, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que si Pattinson lo vieras en pantalla así, claro, daría un huevo, pero es que no va a ser así. Es que no lo puedes hacer, porque el problema que tienes es que tú el traje este lo tienes que rellenar. Entonces, tú no le puedes meter a Pattinson todo foam para rellenar. Esa cabeza guapísima, tío. Porque el problema. El problema de estas figuras y de esta empresa es que te demuestra sobre el papel cositas que cojean en otros lados. Es decir, esta empresa que se llama Prime 1 te hace figuras muy realistas, por ejemplo, de personajes de ficción como Superman. Ves las dos Prime de Superman de Henry Cavill y tú estás viendo el mismo personaje que acabas de ver en las películas. ¿Qué pasa? Que te traen el Batman de Pattinson y te lo recrean aquí y aquí luce de puta madre, pero te vas a la película y no luce así. Pero tienes que hinchar un personaje como el de Pattinson para que luzca así de bien. ¿Cuál es el problema? Pues que cojea el Batman que estás viendo de Pattinson. Pero, mira, si volvemos a poner la imagen, la de que no es la capucha de Pattinson, la anterior, a mí me funciona mucho más porque entonces sí que veo a Batman. Es decir, aquí, con esta capucha, yo veo a Batman con la capucha, con la cabeza intercambiable de Pattinson. Pero es que ninguna de las cabezas, si te fijas, Pau, lo que es el mentón, ninguno parece Pattinson. Son todos como más mayores. Sí, es un Batman mucho más mayor. No parece Pattinson ninguno. Estáis olvidando un pequeño detalle, que la figura, no esta figura, sino en general la figura de Batman es tan potente que tu cerebro pone lo que le falta a la imagen.
Ya, con ya, cual, pero si me tengo que gastar 2.000 euros en una figura, mi cerebro no va a poner nada. No hablo de esta figura, hablo de la imagen que está naturalmente en la película en general. Ah, bueno. Porque si tú fríamente, y voy a hacer una herejía total, ves el voy a sonreír para que parezca que lo estoy diciendo. Ves a Christian Bale de Batman y le ves simplemente y dices, pues tampoco sí, pero... es muy para allá, ¿eh? No sé si se me ha entendido lo que yo he dicho, Vegas. Tú ves la Prime 1 de Bale, luce exactamente igual que lucía la película. Que la ves la Prime 1 de Affleck, de Cavill, y ves exactamente cómo luce la película. Ni para abajo ni para arriba. Pero ves y luce mucho más que la que... Luce mejor. Entonces, ¿qué falla ahí? ¿La Prime o el Batman que estamos viendo en los trailers? No lo sé. No, pero yo hablo ya más de lo que decían estos chicos antes, que decían, no, es que me falla el cuando veo en el tráiler, me falla el Batman y todavía no lo sé. Bueno, pues tampoco, ya te digo yo. Ojo, no a mí me encanta cómo se ve, pero hubo una definición de Montfort que me encantó, que decía, vemos esta figura y nos cuadra muy bien inclusive el mismo traje. Entonces, el problema no es el traje, el problema es el actor. El actor. Es que, por ejemplo, para mí eso es perfecto, porque de verdad que yo veo este traje, yo soy de los que me gusta este Batman, o sea, lo compro. No es el Batman definitivo, tampoco lo puedo decir porque no he visto la película, pero obviamente hay momentos dentro del tráiler que pudimos ver donde definitivamente el rostro, o sea, si uno pudiese cambiar el rostro de Pattinson, lo cambia. De todos modos, has hecho trampa porque has sacado el comodín de Montfort. Y ahí ya son palabras malas. Pincha la que te he mandado, Juan Carlos. Sí, para mí, yo os muestro una cosa un momento. Lo agrego a la transmisión. Para mí el traje de Pattinson es lo más parecido que podemos llegar a ver a esto, que es el del Arkham Origins. Coña, ni de coña. Pues, ni de coña. Mira cómo funciona. Es decir, todo el tema de las sombreras y tal, es el más... Sergio, no hay dónde comparar el traje de Pattinson a que no sea esta. No. Si es que, pero la capucha ha de ser completamente diferente, porque aquí funciona, te la crees. Y es más, hemos visto la de antes, la de la Prime One. El traje de Arkham es como si le pones placas al traje de Affleck. Muy parecido. Vale, pero el del Arkham Origins. No, pero el del Arkham Origins y el del Knight. Vale, te lo compro lo del. Bueno, en el Knight te compro lo de las placas, pero en el Origins es al fin y al cabo un traje mucho más tosco porque está empezando. ¿Me entiendes? Pero es que el Arkham Origins luce muy bien en la figura, en la Prime 1, porque tú tienes el salto que ha dado del videojuego. Es muy bueno. Pero otra cosa sería meter ese traje en una película, ¿eh? Cuidado. Claro. En una película de acción real, ¿eh? Ese tipo de traje, ¿sabes quién lo lleva bien? En el... No sé si lo habéis visto. El corto de Batman versus Predator. Sí. Y sí. El tipo que lleva ese traje, que está musculadísimo, que lleva un traje así como de licra y tal, ese tío ese tipo de traje sí lo puede llevar un tío así. Pero tendría que tener un actor pues como un The Rock para poder llevar un traje. Dicharraco. Sí. Yo, sinceramente, el traje de Pattinson me parece que está bastante bien. Y lo que le falla es cuando haces un plano muy corto. Plano. Y no únicamente por la cara, que tampoco creo que sea una cara de un tío que le venga muy bien Batman, sino que creo que la capucha es un desastre total. El que no tenga tapado esta parte, no sé, el que esa... ¿Qué parte? ¿La del mentón? ¿No te gusta? Sí. A mí el mentón me gusta mucho más cuando está desde aquí, que está abierta, que la que llevaba Christian Bale, que es así, como un muñequito que hace... Me gusta mucho más esto. Mira, pero pon el muñeco, Juan Carlos, el que tenemos. Me voy a poner el muñeco. Mira la cara de Christian Bale. Pon la cara de Christian Bale. Mira, está por ahí. Mira qué capucha más guapa. Crucifíqueme, pero a mí me encanta. Esa capucha es guapa. Esto para mí es. Yo estoy con Enrique, ¿eh? A mí me gusta Batman más abierta la capucha. Más abierta, a mí me gusta más. Sí, bueno, pero yo creo que el problema no es que esté más abierta o más cerrada. Creo que el problema es la puta capucha, que es un desastre, de aquí para arriba. Sí. Yo creo que con la nariz es así, que parece así, esa textura de... A mí me gusta mucho la nueva. Me gustan en general todas.
Sí, ¿te gusta la nueva? La de como un proto. Sí, como un proto. Sí. Vamos a buscar las diferentes máscaras. Pero Vegas, no va acorde con el resto del traje. El resto del traje es una armadura y eso es un trozo de cuero en la cabeza. Pero yo la compro en el sentido de. Es una armadura hecha trocitos. Bueno, pero la estética de la armadura al lado de la máscara no pega para nada. Pues que parece una máscara de sadomaso, tío. Pero de todas maneras es que el traje tampoco va acorde en general, porque los pantalones son cargo, sí, es que después, a eso me refiero, que bolsillos... Es que todo sacado de un poco de... No me disgusta. Es que eso es lo que voy, que no es un Batman ya con establecido. Establecido, bueno, sino que está improvisando sobre la marcha. Entonces, obviamente... Sí, pero bueno, pero aunque él está improvisando en la película, el diseño, el que le ha diseñado la máscara, o sea, el diseñador de producción, sí. A mí no me mola nada lo que ha hecho. Yo, sinceramente, para mí, yo la concepción del Batman moderno que tengo es que la máscara de Batman ha de ser más como una especie de casco rígido que no una especie de máscara de cuero, ¿me entendés? Pero es que yo creo que al final va a terminar siendo un casco. Yo entiendo, pero obviamente que tiene que nacer, comenzar por algo. Yo entiendo que la deriva es esa. Es lo que yo compro de Matt Reeves. Obviamente, la primera vez que yo la vi, yo dije así como que, o sea, no me convenció. Pero luego de ver estos dos trailers que han salido, yo digo, compro que tengas ese tipo de máscara, porque bueno, vas comenzando, necesitas mayor tiempo para establecerte como ese antihéroe, para establecer tu mismo diseño de traje, etcétera. Pero también os diré una cosa, es que depende de cómo quieras abordar la historia, porque el Batman de Origins, por ejemplo, en el videojuego ya lleva 2 años operando y tiene un traje mucho más completo. Es decir, te entiendo, Anzu, lo que quieres decir, y tienes razón, pero... Sí, pero... Y Spider-Man se lo diseña a él y a la media hora tiene un pedazo de traje que parece que se lo ha hecho... No creo. Lo ha diseñado a él en un cuaderno. Dices, venga, hombre. Yo creo que en esta película vamos a ver... el traje este que vemos casi toda la película, si es que vemos otro traje que no sea este. Creo que sí va a haber algo. ¿Tú crees? A mí me da igual. Además, lo del cambio de traje en plan fantástico o de la época de Schumacher, que era, me cambio el traje al final de la película. En plan fantástico o el Batman de Ben Affleck, porque tampoco lo hemos visto mucho. Ahora, hay un detalle en la capucha esta de Pattinson, que es como una calavera. No sé si lo han notado. Sí, como el pomo marcado. Y tiene, exacto. Sí. Y, por eso es que digo, o sea, es algo prototipo. Yo creo que lo peor que tiene es lo de la nariz. Esto así con el pespunto este de cuero en la nariz es que parece, no joder, parece... Y ahí te lo compro plenamente, porque eso sí... Parece una máscara de disfraces de Venecia, de estas que se ponen en los carnavales directamente. Es que las cosas... ¿Sabes a cosa se parece, tío? Que además la echaron ayer en la tele. Aquí Cass, que lleva aquí como un remiendo también. Cass lleva un remiendo, sí. Exactamente. Sí, lleva un remiendo ahí. Es que se ve el pespunte, además, el pespunte de cuero. Es que, no sé. Ahora, ¿qué es un acierto de este Batman? Las pinturas que hacen de los ojos. Yo cuando vi eso en el trailer, yo dije, ya, compro. El acierto es que el director creo que lo está haciendo guay, pero el actor no. Mira, la máscara puede gustar más o menos, pero mirad lo de la nariz. Se ajusta la nariz, el pespunte ese de cuero, todo así cosido, no sé. Yo es que parece más una máscara de carnaval, realmente, como si coges una máscara de carnaval y te la pones aquí, que una máscara para Batman, que proteja algo. Desde luego el diseño no está hecho para protegerlo a él de nada. No. Eso es claro. Es para encubrirlo, o sea, encubrir la cara. Sí, para conservar, para que nadie conozca quién es. Supuestamente dar miedo. Eso sí, eso sí. ¿Cómo se ríe? Yo creo que lo mejor, alguien le ha funcionado el plano en el tráiler que le pega la hostia al cristal. ¿Alguien le ha funcionado ese plano? Mira el de la izquierda. Ese de la izquierda es el bueno. Ese de la izquierda. A mí personalmente. Ese cuando aparece te pega una hostia que te viste de torero. Pero fíjate que ahí Pattinson funciona. Ahí, en esa toma, Pattinson funciona. Al lado de esos dos bestias, no, tío. No, por supuesto que no. Pero ahí funciona. Ya dejamos de lado a Affleck, que lo coge y lo deja en silla de ruedas de una hostia, pero es que incluso Bale lo mata al Batman de Pattinson. No me jodas. Es más, vuelve a mostrar esa imagen.
Juan Carlos, por favor. Es más, sí, si te fijas en el... tiene un diseño más de Catwoman que de Batman. Con los cueros. Tiene un diseño más de Catwoman que de Batman. Y ahí lo dejo. Y bueno, con esto, es que con Afe rompieron el molde. A mí me recuerda al diseño de Michelle Pfeiffer. Cuando salió Michelle Pfeiffer el estilo de Catwoman. Ah, sí, con los remiendos. Con los remiendos. Sí, sí, blanco. Sí. ¿Y os parece mal? No. A ver, a mí si me Juan Carlos me pone esta foto... Ni mal ni bien, ni todo lo contrario. Sí, es lo que parece. Vale. No puedo mirar a Pattinson, tío. Yo soy Affleck. O sea, me gusta demasiado. El problema de ya no es Affleck, porque Affleck también cuando salió como cast para Batman, todos nos... Yo me eché las manos a la cabeza. Sí. Yo muy hardcore. Hay un tío que se llama señor Wilkinson ahí detrás, señor Michael Wilkinson, Sir Michael Wilkinson, que claro, dejó el listón muy alto, muy alto. En cuanto es que vamos a comparar, el monigote de la izquierda. ¿Te parece un Playmobil? ¿Os gusta el Batmóvil? La izquierda parece un Playmóvil. ¿Os gusta el Batmóvil? Porque a mí no me gusta nada. Pero ojo, o sea, el de al lado, el de Pattinson, no es tan producido como el de... No, pero es que si me pones estas dos fotos juntas, tío, que el otro es un toro. Esta foto. Pero, ¿qué vas a decir, JC? Ya te leo la mente, sé lo que vas a decir. Leica, ¿no? A ver, sí. Esta foto que estamos viendo en el lado derecho, que es la foto de presentación de Affleck con el traje de Batman, es una foto lanzada con una cámara muy buena, pero particular de Zack Snyder. Y hemos visto de esa misma sesión como 5 o 6 fotos más. Y en todas yo me saco la chorra y me la casco a dos manotes. Sí. Hizo esa foto con una Leica. Hizo varias tomas y lucen todas a cual mejor. Pero ojo, es que están hablando de Snyder. No, pero estamos hablando de un diseño de producción que es de 10. No, hombre, y míralo de al lado. Claro. Parece un Playmobil. Si lo metes en la cajica ya. Lo coges, lo metes en la cajica y ya está. Yo la verdad es que sostengo mi escepticismo con la figura del Batman de Pattinson, que no con la película. Porque ya me visteis la reacción cuando vimos el tráiler. No sabía qué pensar, si me había gustado o no. Y con Pattinson, solo Pattinson, en la estética me flipa, la Gotham, todo. Pero solo con el Pattinson, bueno, pues... Pero es que cuando anunciaron a Affleck como actor, nos echamos las manos a la cabeza, pero yo me quería morir. La foto esta que ha sacado Juan Carlos, yo ya dije, vale, yo estoy dentrísimo. Claro. Solo con la foto, no la había visto moverse aún. Y con Pattinson he visto ya 2 tráilers y a mí me sigue sin convencer él como Batman, que la película va a ser la hostia, estoy seguro. Pero me sigue sin convencer, no sé. Sí, pero sí. Pattinson es un tío que yo tampoco me gustaba mucho al principio, me pasaba lo mismo con Leonardo DiCaprio, pero luego vas a ver al cine y puedes empeñar cualquier papel, ¿de acuerdo? Es muy buen actor, y incluso lo ves en Tenet y dices, joder, ¿cómo puede hacer este tío un soldado que haga rappel por un edificio? Sí, lo compras. Pero es que estamos hablando de Batman. Cuidado, es que cuando nos dicen, no, es que... Cualquier actor puede interpretar un personaje de acción. Y de hecho, hasta este tío da el pego, aunque pese 40 kilos. Pero coño, es que estamos hablando de Batman. Vamos a centrarnos. Lo interpretó Keaton, tío. Es que para mí el problema en el caso de Pattinson... Ahí, Saúl está conmigo, pero, tío. Sí, pero ¿de qué año me hablas, Keaton? Es que estábamos en las mismas. Da ¿de igual, qué año me, y, los años donde está, de los años donde estaban los héroes de y acción a tope. Y de repente Batman, ponen a Michael Keaton. Pero Vegas, con la progresión de Batmans que hemos tenido hasta el día de hoy, Batman ha de ser el humano llevado a la máxima expresión física. No, mental. Y mental, física. Las dos. Y física. Ya, pero, pues por eso te digo. Pero, mental bueno, y física. A ver, pero es que venimos de adorar a Christian Bale. Sí. No olvidéis, ¿eh? No, venimos de Affleck. No, digo de antes de Affleck veníais de adorar a Christian Bale. Con pasión. Y seguí. Lo tengo allí, como venerado como un santo. ¿Verdad? ¿Lo ves? El mío también. Entonces, bueno. Hombre, fue un cambio. O sea, hay gusto para todo. De bueno, claro, si viene, bueno para mí. Es que si vienes de la serie, de cuando veas a la serie de televisión a Batman en el. Cualquier en la cosa valía. Pues claro. Respeta a Dan West. Respeta a Dan West. Pero hay que ceñirse a los tiempos que corren. Los tiempos que corren, el prototipo del superhéroe es el que es de momento. Hasta que nos lo cambien. Que yo Batman dentro de poco lo veremos. El prototipo se va a la mierda, eso está claro, ¿no? Los tiempos que corren. Pero es que venimos de un Mega Flex y saltamos a esto otro. Entonces, es independiente. Es ya. Sí, y es lo que está diciendo Vanessa en el chat, que
O sea, es tan reciente. El Batman de Affleck. Y también han puesto aquí un comentario, dicen, el problema de Pattinson es Affleck. Que es así. Es que sigue siendo Batman. Bueno, y si no sería Bale, chicos. ¿Y si no, no, Affleck, porque Affleck sigue siendo Batman. Es que esa es la historia. Vale, tiene razón. Pero repetimos, cuando Affleck se dio a conocer, lo habéis dicho todos. Dios mío, manos a la cabeza. Pues bueno, pues esperemos. Vamos a ver, repasar. Foto de Affleck, primera foto de Affleck cuando salió. ¿Te la quieres maniobrear? Espérate, anterior. Mira otra. Madre mía, tío. No, pero es que hay una foto. Creo que fue una de las últimas. De esa sesión. Madre del amor, hermoso. Esta. Pero tienes que ponerlo completo. De arriba abajo. No sé si hay... Además que la figura de Batman, vale, podemos no tener un Batman que sea una bestia parda física y puedes tener un Batman más atlético, pero si puedes hacer un Batman atlético que al menos esté en forma el actor. Hay aquí un comentario chulo que es el eterno debate. Anthony Marzal, pínchalo por favor, es que es el eterno debate. ¿Este? Mira. Había, perdona, en 1989, yo nací en el 69, había unos actores mazaos que no te quiero ni contar. Entre Rocky, Stallone, Schwarzenegger, ¿te suenan? O sea, que hacía unos personajes que físicamente estaban como toros. Este buen hombre, el Batman de Keaton, es muy buen Batman. Pero estamos hablando del Batman actual. Entonces, lo que tienes que hacer con personajes que te están vendiendo, que son como Batman, un personaje que lo llevas al límite intelectual y físicamente, poner a un tío como Robert Pattinson, déjame que lo dude. Además dices, no, es que un personaje tiene que ser inteligente. No, Albert Einstein de Batman no me valía. No me vale, por muy inteligente que sea. Tiene que ser un tío que físicamente sea la expresión del hombre llevado a los últimos recursos. ¿Por qué? Porque está de tú a tú con putos dioses, con putas bestias. Físicamente tiene que ser, aunque esté destrozado, tiene que ser un puto cañón. Tienes que tumbarlo y que se vuelva a levantar. De nada me vale que sea muy inteligente y muy detective si pesa 40 kilos. Le pegas una hostia y lo dejas. Yo, para mí, ese no es Batman. Batman tiene que ser un tío que física y mentalmente haya llegado a los extremos que puede llegar el ser humano. Y a partir de ahí, muy bien. Y además es que venimos de un Batman como el de Ben Affleck. Y aparte, absolutamente físico y tonto, no tenía un pelo. Y aparte, perdón un segundo, Saúl, el de Dennis O'Neill, que es mucho más atlético, que no es tan toro como el de Frank Miller. Es el atleta llevado a la máxima expresión. Sí, pero tampoco, o sea, es un atleta, pero es un rollo Flash. Muy, muy marcado, pero tampoco es el cuerpo de Pattinson. O sea, no es que queramos ver Schwarzenegger. Claro, no queremos ver culturistas. No queremos ver culturistas. Si eso es lo que te refieres. Queremos ver tíos que por lo menos le veas que físicamente han pasado por un periodo de transición hasta Bale, que es un actor muy camaleónico en la primera parte de Batman, de la de Nolan, se había puesto como un puto toro, porque el tío venía de entrenar a tomar por culo. Y físicamente se había puesto como un puto toro, física y mentalmente. Eso debiera ser Batman. Un tío que de tú a tú no le va a pegar una hostia a Superman, pero que sea tan inteligente que pueda competir con Superman, con el físico que tiene. Ahora, si me pones un tío muy inteligente, pero que pesa 40 kilos, pues sí, Woody Allen es muy inteligente y pesa 40 kilos. ¿Y me vale de Batman? No. Todos los tíos inteligentes, actores, no sé, es que... Saúl. Yo lo que veo es que es un planteamiento distinto y no tenemos que confundirnos. Es decir, hemos venido de un Batman de Snyder que estaba ya acabando, o estaba en su plenitud, en su prime, y ahora el planteamiento que se nos da aquí es un Batman totalmente distinto, un Batman que lleva un año, dos años actuando de Batman y está empezando. Entonces, es una propuesta, vamos a verla como es. Lógicamente, a lo mejor es un Batman tipo Affleck de complexión, no cuadra en esta película, porque esta película no va por ahí. Entonces, bueno, que a todos nos gustaría seguir viendo Batman, sí, pero el problema que hay es que como no hay un universo definido, como no hay un rumbo definido, vamos haciendo películas nuevas cada dos por tres, pues ahora ha venido uno con un nuevo planteamiento y es este. Si tiráramos, Saúl, si tiráramos lo que tú dices, por ejemplo, de un Batman año uno, ¿no? Que tampoco tiene que ser, es un prototipo Batman. ¿Cómo se supone que sería el desarrollo de este hombre en el cine?
de Pattinson. O sea, ten en cuenta, no sé, ten en cuenta que en el Batman año 1, la primera vez que sale a la calle, le dan de hostias. Lo matan. Sí, vale. Sí. Pero a lo que voy, sí, sí, yo te compro ese planteamiento. Estamos trayendo un Batman año 1, por ejemplo. Vamos a seguir desarrollando este hombre en sucesivas películas. ¿Qué haces con él? ¿Lo mantienes en ese peso? ¿Lo cambias físicamente? Salimos del año 1. No, si hacen más películas, ¿cuándo no lo van a cambiar de peso ni nada? Va a ser lógicamente. Claro, va a seguir pesando 40 kilos. Sí. Además podemos partir de un Batman joven que inicie, pero que físicamente ya no como un toro, pero sí que esté fuerte. Coño, tiene Paul, que mejorar. De Val Kilmer y de Josh Clooney te puedes tener muchas quejas, pero físicamente nadie se quejó de ninguno de los dos. No, vale, sí, pero y tampoco estaban chetados, estaban normales. No, pero estaban en forma, tío. Mira, claro, las fotos del vamos, otro día, mira las fotos de BTS, las de detrás de las cámaras. Tío, Pattinson está fofo. Que no es por nada. A ver, pero es que parece que estamos haciendo apología del culturismo. Estás interpretando. No. A mí me parece, tiene que estar en forma. Estás haciendo de Batman. O sea, no estás haciendo de Bud Spencer. Una biopic de Bud Spencer. Por eso te lo digo. Estás haciendo de Batman, tío. Que lo que decimos no tiene que ser, yo qué sé, un Sylvester Stallone, un Schwarzenegger de la vida. No. Pero si es una figura atlética como tú te referías al de Neil Adams, al menos que esté rajado, que esté marcado, que sea un Batman, que tú lo veas un y que Ryan imponga. Reynolds en Deadpool, sí, que es que sí, no está, sí, que no imponga, es, que no es, claro. Yo no sé, pero yo la mayoría de los cómics que he leído, o por ejemplo, que refleja el cómic, ya sabemos que el cómic tiende a sexualizar mucho los cuerpos, tanto femeninos como masculinos, pero la imagen que yo tengo del cómic icónica de cualquier Batman, hay excepciones como Batman año 1, suelen ser tíos que físicamente ya están muy dañados por las historias que han tenido en la calle, pero físicamente son una pasada, me refiero, tienen un poderío físico aplastante. De hecho, se me viene a la cabeza la imagen esta del Batman jodido tocándose la espalda y tiene una espalda que es apabullante. Ese tío se ve que físicamente ha pasado por un entrenamiento brutal que lo ha llevado al punto en el que está, independientemente de los palos que haya llevado. Es la imagen que yo tengo de un Batman en la cabeza. ¿Por qué? Porque es humano. Wonder Woman no necesita estar mazada. De hecho, tenemos a Gal Gadot. ¿Por qué? Porque es hija de un dios. Entonces, no necesita que pese 80 kilos de músculo. Superman no necesita que sea hipermusculado tampoco. No necesita ser un culturista. ¿Por qué? Porque es un extraterrestre que viene de Egipto por la densidad molecular que tiene. Pero Batman es un hombre. Y tiene que sacarlo de mejor de sí físicamente. Es igual una concepción que yo tengo errónea del personaje, ojo, corregirme, pero independientemente de que el tío tiene un tarro que flipas, creo que como él, como viaje personal hacia donde está, tuvo que pasar un infierno físico para llegar de tú a tú. Ya no digo a dioses como Superman o Wonder Woman, sino a villanos terrenales como Bane, ¿sabes lo que te digo? Entonces, en ese sentido, para mí, Batman personifica, siempre ha personificado la el hombre llevado a su máxima expresión. Es lo que yo... Una pregunta. No, y una que pregunta. Además, un momento, un apunte de nada. Es que además, los Batman que hemos visto que físicamente no estén llevados a la máxima expresión es porque se apoyan en la tecnología, como el Batman de Batman Beyond, por ejemplo. Que no tiene un físico prominente, pero se apoya en la tecnología. Es igual, tío, pero... Pero es que yo incluso viendo al Batman del Dark Knight Returns, de Miller, que es un Batman que está ya cascadísimo, que está hecho polvo, que lleva retirado un montón de años y que vuelve, el tío está hecho un puto toro, tío. No sé, que me perdonen los fans de Batman porque no controlo sobre el personaje como los que hay aquí. Mira, pero yo es la imagen que tengo de Batman. El de New 52, el de River, no eran bestias. Eran como un poco más fuertes que el de Neil Adams, quizás, pero tampoco bestias. Bueno, eran tío cacha. Para que nos hagamos a la idea, lo que he dicho antes, un Ryan Reynolds en Deadpool, que se ve que está fuerte, que entrena, pero no está hinchadísimo. Pues una cosa. Pero mira, pero si tú te vas al mundo real, o sea, si tú te lo planteas seriamente en el mundo real, el cuerpo que tiene Ben Affleck en realidad no tiene la suficiente movilidad y velocidad para dar las hostias que da en el puerto. Es decir, está demasiado inflado, teóricamente, para tener una agilidad y un ritmo que le pueda hacer esos movimientos. Otra cosa es si tú coges un cuerpo como el que desarrolla en Matt Damon en la última de Bourne. ¿De Bourne? El de Bourne. En los cuerpos que tiene Matt Damon en Bourne sí que son lo suficientemente ágiles Para mí el de Bane. Claro, pero ¿cómo estaba Matt Damon en Bourne, en la trilogía?
Físicamente era un cañón, como un puto toro. Si no necesitaba... Claro, el problema no es ya que valga o no va, es que tú te lo crees. Tú ves la primera de Bourne y dices, hostia, ese tío mete unas hostias porque sabe meterlas y además está físicamente como un cañón. Te lo crees. El problema que no tenía este hombre de donde venimos es que te lo crees. Un tío como Ben Affleck, ¿te crees que te pueda pegar una hostia y pasarte de un edificio a otro? ¿Te lo crees? No, ¿que no te la dé? Pues claro que no te la va a dar. Para eso tiene los extras y los dobles de acción. Jason Bourne, Ross Brisbane y Jason Bourne. No quería decir nada, digo, porque va a decir, joder, qué cabrón. Está la que salta, pero... Pero es que volvemos... Está en la enciclopedia ya. Volvemos al planteamiento de antes. ¿Tú visualizas a un tío como el... Batman de Pattinson, por lo que has visto, que le pegue una hostia a un tío y lo mande? No, se visualiza. No, a ese por supuesto no lo metes en ese. Entonces tienes que tirar de otras cosas. Y yo confío en el director que va a sacar esta película adelante, es que tirando de otras cosas. ¿Quieren saber la opinión de Carmen sobre los Batman y la Fortaleza? Es que ese es el punto al que yo quería llegar. Que para mí, o sea, no es que compro, es que yo confío en Matt Reeves. Simplemente porque es que yo creo que quiere contarnos algo no 100% distinto, pero yo creo que él va a tirar por otro... Sí, por algo más psicológico, no tan físico. Por algo más psicológico que físico, exactamente. Sí. Por eso es que yo prefiero esperar a ver con qué nos viene Matt Reeves, que yo creo que va a calar. Voy a decir una cosa, chicos. He tenido que borrar ya una primera palabra del enciclopedia porque tampoco era muy interesante. Porque estamos llegando al límite. O sea, StreamYard, vamos a superar el límite de StreamYard en todo: en participantes y en los banners de abajo. Son 200 Carmen, caracteres. Carmen, te reclaman en el chat. Quieren que hables. A ver, quiero hacer un pequeño comentario que ya me habéis cortado como 67 veces. Y la próxima vez os lleguéis para todos a tomar por el culo. Y entonces ya se acaba, ¿no? Quiero decir un par de cosas. La primera es, nadie debería ponerse el traje de Batman si no se puede poner una camiseta sin mangas que le quede decente. Y también debería decir, nadie debería ponerse la camiseta sin mangas si no le queda adecuadamente bien. Eso es un dato para navegantes, apuntadlo, chicos. Y la otra cosa es, con independencia de ese dato... Ah, vale, ya sé. Cabe destacar otra cosa. Vale, no sé qué voy a decir. Yo creo que creo entender a Alberto cuando dice Jason Bourne, creo que es decir Bourne, quiero entenderlo, y también quiero entenderle en sus argumentos hacia Pattinson. Creo que por respeto al personaje debería haber tenido como mínimo una diferencia de cambio estético. Y alguien preguntaba, oye, que Juan Carlos pinche el cambio estético de Cavill. Cavill es este chaval de aquí, pasó por esta época en Immortals, que fue la película que se estrenó antes de Superman, y luego vemos lo que hizo aquí. Evidentemente, no todo el mundo tiene el mismo cuerpo, pero está claro que él apostó por la película y tuvo una transformación física. Creo que no hubiera estado de más que el señor Pattinson hubiera hecho lo mismo. También se dice, no, es que Pattinson... se le pidió que fuera así. Bueno, yo me acuerdo de declaraciones de él, las famosas declaraciones de aquellas fotos que parecía que estaba... Nadie fumado, entrenaba en los 70s. Que estaba fumado. Él dijo directamente que es que le habían marcado una rutina alimentaria y física y dijo que se la pasaba por la seta. Conclusión, un poquito de profesionalidad tampoco vendría mal. Y ahora sí, con esto, dejo a Carmen... que comente sobre lo de las camisetas sin mangas y lo que quiera comentar. Camisetas sin mangas. os estaba escuchando. No sé, a mí Affleck me flipa, ¿eh? O sea, es mi Batman favorito, pero yo le tengo fe a Pattinson. Independientemente de cómo sea el traje, que entiendo que es una especie de prototipo o alguna cosa así. Y yo creo que lo iremos viendo evolucionar en posteriores películas, no sé. Tienes confianza, tienes un voto de confianza. Yo sí tengo fe en Pattinson, yo creo que me va a gustar, o quiero que me guste, por lo menos. Sí. Entonces, la forma física, pues a lo mejor ahora está un poquito más tirillas, y para The Batman 2 sí que tiene un cambio físico importante, porque vaya la peli por unos derroteros que no tengan que ver
con tanta acción física, no lo sé, no lo sé, es que tendría que esperar a ver la peli, no lo sé realmente, pero no sé, no me disgusta Pattinson como no. Batman, no creo que tenga que estar mazao para... No, a mí lo que no increíble me... como Batman. Yo lo que creo que Pattinson no se maza ni chutándose la mitad de lo que se chuta de Rockman. No. Que hay cuerpos que... Yo tengo confianza en Matt Reeves y creo que va a salir una buena película, pero por Matt Reeves. Sí. Que la va a enfocar de tal manera que aunque hubieras puesto ahí a, no sé, a Chiquetete... A además, gracias a Matt Reeves tenemos el sponsor de Kleenex, que todo nació por la foto de Matt Reeves, o sea que se lo agradeceremos siempre, tener el sponsor de los visuales. Yo ahí sí que estoy con Alberto, yo creo que la película va a ser buena. Sí, sí, sin duda, sin duda. Otra cosa es que no veamos, yo tampoco lo veo, yo tampoco veo al chavalito este. Va a pasar como casi siempre, nos va a flipar el pingüino, nos va a flipar Catwoman, nos va a flipar Riddler y Batman vas a decir ¡meh! Porque es que le pasa a los Batman se sostienen no sé porque tienen una rabia de la hostia. Hombre, no creo que me, porque la acción que hemos visto del personaje volando, saltando, pegando de hostias. Sí, pero tendrás que. Pero Batman, aparte del físico, lo que mola es ver cómo sus miedos, sus demonios, cómo interactúa con los villanos. Sí, cuando el tipo le mete el puñetazo al cristal, que simplemente es eso, casi lo peor del tráiler. A mí no me convence como Batman, pero nada. O sea, nada de nada. Mejor cast hubiera sido este, quizá. Chiquetete, pero mil. Chiquetete. Chiquetete. Además, lleva el antifaz ya puesto. ¿No le ves que lleva el antifaz puesto ya? ¿Sabes? Lo lleva perpetuo, lo lleva el antifaz. Bueno, lo lleva en la nariz. Venga, pero no tenéis ninguno fe en que Pattinson. Sí, la película va a ser buena. O sea, que luego. No la película, él, me refiero. Yo estoy contigo, Carmen. Sí, yo también. Que vayáis a ver la peli y digáis, oye, pues este tío está bien. Ojalá. No me refiero a la película, me refiero a Robert Pattinson. Ojalá. A ver, yo ahí sí estoy de acuerdo con Ado, que yo confío más en Matt Reeves que en el propio Pattinson, porque creo que Matt Reeves va a conseguir en lo personal que este Pattinson cale de algún modo. Lo que no, obviamente no es ni es el cast acurete, ni es el cast que uno quisiera, pero creo que... Acurete. pero que creo el tío, que... Ajá. Woody Allen es un buen actor, es que es muy buen actor. Woody Allen es buena actriz. No hablemos de cáncer, de sida, no de Bruce Wayne. Lo único que lo hemos visto hasta ahora con las gafas de Kurt Cobain y el pelo por aquí lleno de ¿me entiendes? Ya no me lo creo ni como Bruce Wayne. Pero fíjate como proto Bruce Wayne en Tenet sí molaba, tío. Claro, es que ese es el problema, tío, que el enfoque de Bruce Wayne de filántropo multimillonario no lo tendremos. Vamos a ver, pero vamos a hablar claro, chavales, porque es que yo me caliento con estas cosas. Jonah Hill es buen actor. Sí, obvio. Sí. Bueno, ¿lo veis de Superman? No. ¿A que no? Ni a DiCaprio. ¿Qué pasa antes? No lo ve nadie. ¿Lo ves de Batman? No. Pues es un actor acojonante. A mí me encanta. No he visto una película de Jonah Hill que no me haya gustado. Es un actor de 10. Me fascina. Pero, coño, para Superman no. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Pues, joder, hay personajes que requieren unos determinados prototipos de actores físicamente. No estamos hablando de Macbeth, llevar la obra de teatro al cine. Estamos hablando de personajes de ficción, de los cómics, que requieren unos prototipos anatómicos para que resultar creíble. Me pones a Jonah Hill, que es muy buen actor, vestido Superman, y a mí no me arrastras al cine. Por muy buena interpretación que vaya a hacer, aunque rebase a Cavill interpretativamente, que seguro que lo rebasa, por adelante y por atrás, por la derecha y por la izquierda, por arriba y por abajo. Pero coño, le vas a poner el traje de Superman y no me llevas al cine. Coño, no. Bueno, chicos, yo creo que hasta este punto hemos hecho mucho debate ya sobre Batman. Sí, porque al final Pau nos ha metido al Batman de los huevos, tío, y mira. Está, vamos. Pero vosotros os habéis engorilado, ¿eh? No es culpa de mí. Bueno, vamos a hacer una cosa para romper un poquito el de esto y cerrar esta sección absolutamente. Os voy a hacer una pregunta básica y rápida. ¿Qué preferís? Es una ruptura total de lo que estamos hablando. ¿Qué preferís? 007
o Jason Bourke? O sea, realmente, ¿qué preferís? Porque yo tengo el futuro de esta franquicia. Tenemos a 007, al actor que lo va a encarnar seguro. Tenemos a la gente 007, que no es la única que va a hacer, ¿eh? O sea, no. Se confirma que va, que, va, que va a salir... ¿De Jason Bourke también va a hacer? Sí. Va a hacer de Masters of the Universe. Masters of the Rock. Y va también a salir en la de Jurassic World. Va a hacer todos los personajes él, ¿no? Y a todo el hilo este, también tenemos como importante dato, y esto sí que cabe destacar, que hay nuevo merch allá del Sótano del Planet, ya confirmado, que sería la camiseta de Jason Bourke. Necesito también esa, tío. Hostias, necesito esa camiseta también. Están, por ahora, las dos que se postulan serían la de... Pero yo quiero que ponga por delante Bruce Brisner y por detrás Jason Bourke, tío. O sea, o que sea reversible, tío. No, tío, pero si haces esa camiseta, es insuperable, tío. Si haces esa camiseta, pasas gratis hasta los conciertos. Van a decir, pase por aquí, por donde los minusválidos. Pasa por aquí. Solo te faltará la gorra. Que graba, que me graba. Pase, señor. No le da la ruleta, pase. Bueno, vamos a cerrar aquí este.